La presidenta de la Comisión de la Mujer del Cabildo, Sugey Adriana Torres, dijo que desgraciadamente cada año, sobre todo en los periodos vacacionales como el actual, se registra una tendencia a la alza en cuanto a las denuncias por maltrato contra las mujeres. Siempre se presenta pues un aumento en el tema de la violencia contra la mujer, sobre todo por la temporada vacacional. Afortunadamente, hay que decirlo, no tenemos casos que lamentar, no hay ahorita ningún dato, ningún reporte de algún tema complicado que tengamos que comentar, pero sí hubo, por supuesto, situaciones que se presentaron, sí, de parte de la autoridad correspondiente nos pasan el reporte de que sí hubo casos que tuvieron que acudir, por supuesto, pero nada que lamentar, que es lo más importante. Aquí yo creo que hay que seguir trabajando. El tema de la violencia contra la mujer es un tema que es una realidad en Durango y que aquí pues no hay que esconderlo, hay que seguir trabajando y por supuesto estar al pendiente de cualquier caso que se pueda presentar. Y dijo que es muy importante que aquellas personas que sean víctimas de violencia acudan ante los órganos correspondientes, porque desgraciadamente se han registrado en Durango casos extremos en donde incluso las mujeres han perdido la vida y donde los homicidas son sus propias parejas. Con imagen de Martín Roda Ramos, informó para Tiempo y Espacio, Luis Ángel Rodríguez.